RadioTV.mx presenta. Muy buenas noches. Bienvenidos, como todos los lunes, al Click con Cake. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta hora feliz. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, esta hora antes de la medianoche. Bienvenidos al Click. Aquí comenzamos transmitiendo, como todas las noches, desde la cabina naranja en el corazón de la Condesa. Bienvenidos a este programa y quiero agradecer este nuevo look. Si lo ven que me lo corté muchísimo, bueno, este nuevo look es gracias a Exclusive. Estamos ubicados en Dakota 284, en la colonia Nápoles. Muchísimas gracias, Rubén. Es un maestro del cabello, la verdad. Y súper se los recomiendo. Vamos a tener unas promociones. Gracias también a Orbi y gracias a Francisco por tenerme siempre como una reina. Desde que llega te tratan así como una princesa. Muchísimas gracias. Yo creo que no me hubiese atrevido a cortármelo tanto si no es porque estaba en manos de esta estética Exclusive. Y la noche de hoy, para no hacerles el cuento largo, porque seguramente ustedes dirán, ya, Kate, hoy queremos ver al invitado, pero rápido, rápido. Ok, me apuro. Esta noche tenemos a un invitadazo, considerado uno de los galanes juveniles más talentosos y más guapos. Además canta, conduce, baila, actúa y actualmente lo podemos ver en la novela Muchacha Italiana Viene a Casarse. Sin mucho preámbulo, vamos a ver un video musical porque esta noche tenemos aquí en la cabina naranja al guapísimo Eleazar Gómez. ¡Vamos, cabina, un video! Solamente tú, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, David, solamente tú. Adivinen qué, lo prometido es deuda. Aquí en la cabina naranja, el talentoso y guapísimo Eleazar Gómez, bienvenido. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Es un placer, es un honor volver a estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y pues muy contento, la verdad, de que me hayan vuelto a invitar. Y bueno, estamos aquí por ahí. Le mandamos saludo al Rey Grupero, porque el programa que venía antes era el Ajuay Show. Transmitido los jueves a las 9 de la noche. Le mandamos un abrazote al Rey Grupero, pero no tan fuerte, porque no estuvo, porque no vino. No vino. No, ¿cómo va a venir? Me acapara mi programa también. Sí, no, que no venga, es más que se quede ahí, te elegí. No, cuéntame un poquito de esta rola que estábamos escuchando. Bueno, solamente tú fue el segundo sencillo de un grupo del cual formé parte, que se llamaba M15, y el cual me trae siempre muy buenos recuerdos, muchas vivencias, muchas cosas muy, muy hermosas que vivimos juntos. Y bueno, pues ese fue el segundo sencillo del grupo, y pues era una rola muy padre, una rola muy movida, sí, era una rola que traía ¿no? Que traía como toda la actitud, y además que veníamos de un sencillo que no era como tan, con tanto punch, entonces la rola... ¿Cuál era el sencillo? La rola funcionó muy bien. El primer sencillo del disco fue Wonderland. Okay. ¡Ay, esa me la sé! Sí, ya, o sea, que también era como muy padre, pero esta era también como un poquito ya más como, sí, como para meterla ya también para los antros y para que echaran el desmán, todo el desmán. ¿Y esa era de la telenovela Mis 15? Así es, de la serie que se llamaba Mis 15. Mis 15. Que fue, pues bueno, ¿qué tendrá Mis 15 que terminó más o menos 2 años? Va para 2 años. Vamos a decir que uno. Sí, aquí todo le vamos a quitar años. No, aquí todo le quitamos un año. A ver, ¿y cuál fue tu primera telenovela o serie? O ¿cómo empezó Eleazar en la televisión? Ah, bueno, en la televisión realmente yo no empecé en las telenovelas. No. Voy a contar aquí toda mi historia. Sí. Bueno, realmente yo empecé haciendo comerciales junto con mis otros 3 hermanos que también estábamos en el medio artístico. Como modelando. Exacto. Sí, modelos de comerciales. Y pues así estuvimos un buen rato haciendo muchos comerciales y después incursionamos en el cine, en el teatro. Padre. Y y después ya más o menos yo tendría como unos 8 años cuando ya entro a la empresa y hago mi primer telenovela con Dulce María. Esto no mucha gente lo sabe, pero Dulce María y yo éramos hermanos en una telenovela que se llamaba Retrato de Familia. Okay, y esa fue sí mi primer suena, telenovela en mi casa Televisa. Ok. Y ahora, vamos a hablar de... Es que esta novela es el primer lugar en rating en México, entonces hay que hablar de ella. Y la verdad, eso sí, quiero agradecerle de verdad a toda la gente, quiero mandarles muchos besos, abrazos muy muy fuertes a toda la gente por todo el apoyo que nos están dando, sí, con Muchacha Italiana Viene a Casarse. Estamos muy orgullosamente ahorita tenemos el primer lugar de rating.
Y pues la verdad estamos muy contentos, muy contentos, toda la producción y todo el elenco, creo que ha sido un esfuerzo muy grande para realizar esta telenovela, ha sido una telenovela con jornadas de trabajo fuertes, duras. Sí, ya me dijeron por ahí, aquí se queda un ratito porque ya me lo llevo, corriendo a grabar. Pero la verdad creo que esto, o sea, el saber que la gente te está apoyando y que a la gente le está gustando tu trabajo, eso es la mejor recompensa que creo que nosotros podemos tener al llevar un proyecto y además una telenovela tan bonita y con un mensaje tan hermoso como lo es Muchacha Italiana. Hace falta porque a veces en la televisión hay como mucho contenido violento, contenido, no sé, sexual o muy explícito, y esta telenovela es, pues digamos, muy fresa, muy rosa, muy bonita, con un mensaje... Digo, de alguna manera, o sea, obviamente, ¿no? O sea, los problemas cotidianos de la vida, pues los tenemos en todos lados, ¿no? Y creo que es una telenovela que, más allá de ser una telenovela rosa, creo que es una telenovela para toda la familia, pero con un mensaje muy bonito, importante, ¿no? Que ¿cuál podría ser el mensaje? Pues el amor, ¿no? Que el amor es lo que nos une a todos y el amor es lo que... y el amor es lo que mueve montañas, lo que mueve al mundo, ¿no? Y eso es lo que realmente Entonces, es. Platícame un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Benito Segura. Y bueno, ha sido un personaje que he tenido la oportunidad de poder interpretar. Agradezco siempre, por supuesto, a Pedro Damián por darme la oportunidad de volverme a integrar a su producción. Le mando un besote y un abrazo. ¿Ya has trabajado con Pedro en varias veces, en varias ocasiones? Sí, con Pedro he trabajado, la verdad, he trabajado mucho. Ha sido uno de mis mentores dentro de la empresa. Le tengo un gran cariño, una gran admiración y también un gran agradecimiento por todas estas etapas que hemos vivido juntos, yo como artista y él como productor, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues me dio la oportunidad de interpretar a Benito. Y Benito es un tipo que me ha gustado muchísimo darle vida porque es un personaje que no tiene nada que ver conmigo, pero a la vez sí. O sea, no tiene nada que ver conmigo en muchas situaciones, pero en otras sí, ¿no? En algunas cosas me identifico con él y en algunas pues no. Pero pues es un tipo que es un guerrero de la vida, es una persona que nunca se da por vencido, que a pesar de que no tiene como las posibilidades económicas que otros personajes tienen, pero él siempre trata de verle el lado bueno a las cosas, siempre trata de darle la vuelta a las cosas para hacerlas positivas, ¿no? Y así es Eleazar un poquito, sí. Sí, bueno, en lo que me identifico es que es un guerrero de la vida, nunca se da por vencido. ¿Y en lo que y yo no? También. En lo que no, es demasiado mujeriego, y la verdad, Eleazar no, y Benito pues sí es muy mujeriego, o sea, digo... ¿Pero disfrutas eso de hacer el del mujeriego? Sí, te digo, es un personaje de verdad que lo he disfrutado, o sea, lo he disfrutado mucho, y me ha gustado darle vida a Benito Segura. Espero que a la gente también a la gente le encanta, porque si, en redes estuvimos haciendo un trabajo de redes y la gente enloquece. De verdad, Eleazar, la gente estaba así. ¡Ay! Además, teníamos un pequeño problema que después les voy a explicar, porque hubo una dinámica que no lo puedo decir ahorita, lo vamos a decir durante la semana. Y pues el premio por ahí tiene que ver contigo. Ah, ok. ¿Yo soy el premio, acaso? No, tú no eres el premio. Bueno. Tú no eres el premio. Porque yo me puedo poner de premio si quieren, ¿eh? Y yo me lo gano. No, mentira. Kate. No, mentira. Ah, ya, si es ya lejos de aquí, me mandan por paquetería, no sé. Sí, no, de hecho es un premio que es para ti, realmente. Ah, ok. No, tú no eres el premio. A ver, ¿una rola que quieras escuchar para...? Me gustaría para muchísimo... ¿Para ti, para tus fans ahorita? Hace que nos derritamos aquí en la cabina. ¿Pero cuál? Ah, bueno, me encantaría, la verdad, me encantaría escuchar Pintando el Amor. Pintando el Amor de Atrévete a Soñar, que de hecho fue del segundo disco de Atrévete a Soñar. Se llama Pintando el Amor. Ok, vamos con Pintando el Amor. Ah, que ahorita vamos con Pintando el Amor. ¿Y cuál es la rola que más te gusta, por ejemplo, de las que tú has participado? De todas ¿Qué más las te identificas? Yo creo que esa. Esa yo creo que es mi favorita de todas las canciones que he grabado. ¿Por qué? Es un dueto, de hecho es un dueto con Ana Paola y es una canción que disfruté muchísimo cuando la hicimos, además, no sé, hicimos 10 auditorios nacionales con esa canción y la recuerdo muchísimo, muchísimo y además es una canción que, bueno, a mí en mi vida me marcó muchísimo. Y pues es una canción de amor, ¿no? Entonces pues creo que esa es mi favorita. Creo que ya la quiero escuchar, ya la queremos escuchar.
No, mira, cabina, así como nosotros morimos de calor aquí, ella está un poco lenta. Bueno, pues podemos poner el airecito, ¿no? No, pero cuéntame, no, ese es el problema. Cuéntame un poquito de lo de los auditorios y todo eso, o sea que como cantante también te ha ido muy, muy bien. Sí, mira, realmente he disfrutado muchísimo todas las etapas de mi carrera, ¿no? Sí. O sea, ¿no tienes una favorita, por ejemplo? No, porque realmente disfruto todo lo que hago, o sea, le pongo todo el amor y todo el empeño a lo que hago, y creo que eso trato de transmitírselo a la gente y es cuando viene, pues ahora sí que la recompensa, ¿no? Que es, claro, que es el que a la gente le guste lo que haces. Sí. Pero de hecho, justo ahorita, quería platicar de esto, pero no mucho, pero quiero comentarles que ahorita terminando el proyecto me voy a enfocar ya directamente en lo que va a ser mi primer material como solista, mi primer disco. En solo, se puede decir. ¿Qué tipo de música si se puede decir? ¿Se puede decir? Sí, sí, claro. Mira, básicamente yo siempre he sido un popero de corazón. Me encanta el pop y me gusta ese género. Y creo que el disco va a tener pop, pero también va a tener otros ritmos, que eso sí es bastante sorpresa, eso sí no lo puedo platicar aquí, pero va a tener otros ritmos que también creo que la gente se va a poder identificar mucho con el disco, aunque no es que no vaya a tener una identidad del disco, porque el disco será pop. Pero dentro del pop también tendrá otras variaciones, no sé, va a ser algo muy interesante. ¿Sorpresa? Sí. ¿Ni en secreto se puede decir? ¿No? Ni en secreto. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción. ¿La canción? Vamos a escuchar, para todos los que nos están escuchando, les quiero mandar un beso muy grande y muy romántico, y esto es Pintando el Amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Hagamos clic! Ya tú sabes. Regresamos y tenemos casa llena aquí en el Click con Kate. Abramos toma cabina. Entramos toda la familia. Toda la familia de Click aquí. ¿Qué onda? Vino a la visita de Eliazar Gómez. A ver, Eliazar, estamos escuchando entonces la canción que te gusta mucho y en vivo. Pero en vivo. Me comentabas el trasfondo de ese video. ¿Estabas en dónde? En esa ocasión estábamos haciendo el final de la telenovela Atrévete a Soñar en vivo. Okay. Y bueno, pues estábamos ahí enfrente de toda la gente y ahí con todo el apoyo de la gente. Fue un final, la verdad, muy emotivo y muy mágico, la verdad, para nosotros. Creo que todos los que participamos en ese proyecto. ¿Cuántas personas había en el...? No me acuerdo, pero muchas. ¿Dónde fue ese final? En Veracruz. Oye, Eliazar, y hablando de películas, ¿qué se siente darle como vida a un personaje como Hippo en Cómo Entrenar a tu Dragón 1 y 2, ¿no? ¿Estuviste? Estoy muy, muy contento. Padre, y de hecho ya viene la otra parte, quería también anticipar. Muy padre, la verdad, muy agradecido con DreamWorks, la verdad, por invitarme también a hacer este personaje que he disfrutado muchísimo y que además me gustó mucho la evolución que tiene el personaje, porque pues en la película 1 pues es un niño completamente y ya en la segunda parte ya es un adolescente, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Me imagino que en la próxima etapa será también ya más adulto y me divertí muchísimo, me encanta hacer doblaje, es una parte que creo que se disfruta mucho, es muy divertido. Y aparte de verte como plasmado, ¿no? En caricatura debe ser muy padre. Sí, no, es súper, 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 súper divertido. ¿Y cómo te preparas para los doblajes? ¿Qué es lo que te dan tu guión? ¿O tú lo lees ahí al momento cuando grabas? Sí, realmente sí es algo así como que uno piensa que como que te ponen a practicar, pero no es verdad. O sea, realmente llegas y ni siquiera ves como completamente una pantalla, sino ves una pantalla más o menos como este tamaño, en blanco y negro. Ajá. Y de ahí, pero bueno, realmente antes era muy complicado hacer el doblaje porque tenías que hacer completamente, o sea, que exactamente que cayera la voz. Ajá. Pero bueno, ahora también te ayudan un poco, pero sí tienes que tener como el o sea, viene el tiempo de lo que estás haciendo. Pero creo que lo más difícil o lo que a mí más se me complicó fueron un poco como las reacciones, ¿no? Porque las reacciones de cuando estás ahí es, o sea, tienes que estarte imaginando todo, ¿no? Todo, o sea, uno pues cuando tú estás actuando en una escena, tienes un escenario, claro, tienes todo, ¿no? Y aquí estás en una cabina y tienes que estarte imaginando todas las cosas. O sea, y si te pegas, pues ¿no? te tienes que pegar tú, ¿no? Yo creo, para que sientas el claro. impacto. O no sé, por ejemplo, en la segunda parte me acuerdo que de repente traía un casco el personaje de Hippo. Y pues agarraban y me ponían una máscara ahí de no sé qué, un paliacate así todo amarrado y haciendo los nombres. No sé, es una experiencia muy padre y creo que como artista creo que se disfruta mucho. Sí, ¿qué claro. no hace Eliazar? Canta. Actúa, hace doblaje, teatro.
Dios mío, es un estuche de monería. Muchas gracias. Yo también te vi en vaselina. Ah, qué bueno que la fueron a ver. ¿Tú la fuiste a ver? No. Muy mal. Oye, pero ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Cine, teatro, doblaje? La verdad, creo que disfruto hacer cosas, ¿no? O sea, creo que disfruto trabajar. Más allá de lo que sea que estés haciendo, creo que cuando le pones la pasión necesaria y el amor y el cariño, no hay algo que te tenga que gustar más, ¿no? No es como de, no sé, me gusta el pastel de chocolate o más ya que el de vainilla. No creo que sea así. Como los dos pasteles. Para mí no creo que sea así. Para mí creo que lo importante es como estar viviendo el momento y sacarle lo más que puedas a cada proyecto que hagas, ¿no? Sí. Y entregarte a cada proyecto. Si estás haciendo cine, entregarte al cine. Si estás haciendo teatro, si estás haciendo tele. Y eso lo refleja que tienes 3 Kid Choice Awards en Argentina, aquí en México, ¿no? Sí. O sea, para el esfuerzo tiene como su recompensa. Yo soy un fiel creedor y de que el esfuerzo siempre tiene su recompensa, ¿no? O sea, siempre que estás esforzando. Obviamente, es una carrera difícil, creo que todos lo sabemos. Sí, señor. Es una carrera de paciencia, de perseverancia, de constancia. Pero creo que cuando estás ahí, estás dando tu máximo, tiene que venir una recompensa, ¿no? Claro, me contó un pajarito por aquí, sino el pajarito me cuenta cosas. ¡El pajarito! Que también ganaste un premio por doblaje. Sí. De hecho, la primera película recibió muchos premios, la verdad. Fue muy premiada. Y bueno, de esto pasa que hay secuela, ¿no? Uh-huh. Y ahora en esta secuela que le fue tan bien a la película, pues por eso va a haber una tercera parte. Qué padre. Y sí, la verdad, ha sido padrísimo. ¡Qué divertido! Sí, y ahorita con el papel que tienes, ¿qué cambios? O sea, ¿se parece mucho a ti? Pues, eso no ya mucho. Eso ya lo platicamos. Estamos acostumbrados a verte como en personajes juveniles, de secundaria, sí, y de repente sí, ya te recuerdas, ¿no? Como más chiquito. Sí, sí, digo, ¿no? De alguna manera creo que también era uno de los objetivos con este personaje. El reto de hacerlo. Porque tanto el reto como también muchas cuestiones en lo personal, ¿no? De hecho, ya llevaba varios proyectos juveniles y no es que me sienta grande todavía. Creo que todavía estoy joven, pero no, eres un comeaños, yo no sé qué, pero te ves como de, no sé, como en el video, es que no te tanto, ponen de 15, pero y te lo pero crees. realmente yo quería hacer un personaje que ya estuviera más acercado pues a la edad que yo tengo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y creo que ese fue el objetivo y creo que se cumplió también un poco, también cambiar un poco el look, también cambiar poco. Pues crear un personaje, ¿no? No me gusta, a mí lo que nunca me ha gustado de ser actor es de repente que el azar esté en todo, o sea, que el azar sea siempre en todo. No, que sea el azar, ¿no? O sea, yo no soy el azar. Yo creo un personaje cada vez que voy a entrar a un proyecto de lo que sea, ¿no? Sí. O sea, no dejar que el artista se anteponga ante el personaje. Claro. Creo que eso no está bien hecho, claro, ¿no? Y sí, siempre trato como de dar un cambio de todo, ¿no? Un giro de todo para que represente un reto y para que lo sea, ¿no? A mí me contó ese mismo pajarito, ¿ves que ese pajarito se la pasa por aquí? Dando mucha primicia del pajarito. Sí, ¡Pajarito! Hay un proyecto de teatro por ahí cerca. Estoy ahorita en pláticas para regresar al teatro, solo que adelanto, no va a ser musical. No va a ser teatro musical, es una obra de teatro que creo que, no sé, en cuanto llega a mis manos este guión, empiezo a leerlo y me empieza a llamar mucho la atención porque es algo, es un poco tenebroso. ¿Ah, sí? ¿No es teatro musical entonces? No va a ser teatro musical, es es un drama, yo creo, y más bien es como, es una obra, no sé, creo que tiene un poco de varias cosas, pero creo que va a ser muy interesante. Ojalá que a la gente le guste mucho. Y apenas acaba de llegar este libreto a mis manos, entonces estoy como trabajándolo. Okay, y yo creo que regresamos al teatro ahora en este. Oye, platícale a tus pronto. Fans. ¿Quién va a ser el productor de tu nuevo disco? Que va a estar padre. Bueno, pues eso todavía no lo puedo decir. ¡No lo puedo decir! ¡Ese pajarito! ¡Pajarito se quedó! Cuando ya tengas tu disco. Eso sí, les quiero prometer que en cuanto tenga el disco, ustedes van a ser los primeros en tenerlo aquí. Eso sí. Bien. Ya que el pajarito se equivocó. Pero voy a traer, pero vengo con el pajarito, porque si no, sin el pajarito. No. Sin el pajarito no vengo. Tanto decir pajarito ya es como albur. No. Nadie lo había pensado así. Nadie, de hecho, nadie nos habíamos dado cuenta de eso. Nadie. La mente cochambrosa que tengo yo. Es que hace calor aquí adentro. No. Es el calor. Este calorcito está como... Ahora sí te dio calorcito, ¿verdad? No, muy a gusto. Oye, Eliazar, ¿cómo es Eliazar en la vida real? O sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo conozco y lo veo muy transparente y muy, no sé, de repente hay gente que dice, ay, no, ha de ser muy mamón.
Pues mira, yo creo que una persona debe ser fiel a lo que cree, ¿no? Yo siempre he creído que ser una persona sencilla, tranquila, haciendo las cosas como debes de ser, creo que te vas abriendo puertas, claro, ¿no? Y vas cumpliendo objetivos, cumpliendo metas, ¿no? Sí. Cambios, hay veces que a veces, ¿no?, las actitudes pueden ser contraproducentes, ¿no? Sí, y pueden ser, te pueden perjudicar, ¿no? Sí. Y yo estoy de testigo, allá afuera de la cabina hay muchas fans, y es muy lindo con sus fans. Sí. O sea, ellas son muy lindas con él, y él es muy lindo con ellas. Así que vamos a mandarle muchas gracias a todas las fans. Claro que sí, yo les quiero mandar muchos, muchos, muchos besos, saben que son mi vida, que las llevo en mi corazón, no, a todos mis fans. Ven, chicos. Pero ¿sabes qué? La verdad, creo que es como poquito tratar de devolverles un poquito todo el amor que a mí me dan, ¿no? Claro, sería un poco mala onda no corresponder ese amor, claro, ¿no? Creo, o sea, ¿quién hace eso, no? ¿Por qué no aceptar un poco de amor? Y obviamente, ¿cómo devuelves eso? Pues con todo tu amor. Con todo. ¿Y qué es lo más loco que, por ejemplo, en un concierto ha hecho una fan o así, en vivo? Pues face mira, to face. La verdad, sí recuerdo que cuando estaba ya en los conciertos, que la verdad sí me aventaban bastante ropa interior. Oh. Eso sí. Y ahora la vende, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y ahora la vende. Y ahora puse mi venta de garaje ahí. No, fíjate que la verdad lo colecciono todo, siempre todo. Hasta los calzones, no puede ser Elías. Todo lo que me viene. Colgaditos así. Ahí los tengo en un tendedero. No, fíjate que sí me aventan cosas así. Sí. Y pues digo, se siente bonito, ¿no? Se siente como padre, pero también se siente como... Es que estaba viendo el video de Maroon 5, que se montó una fan y entre que lo agarró, le arrancó casi la oreja con la uña. Ay, entonces algo como eso así, medio... No. Es que se te cuela el camerino una y hola. Que salga de la mesa. Ay, no. Si quieres, de la ducha, hola, ¿no? Hola, ¿qué haces? No, hasta eso que la verdad quiero decirles a todas mis fans que siempre han sido súper respetuosas, bueno, súper amorosas, súper cariñosas y si la verdad no, nunca me han zarandeado ni tratado mal. Y arrancado una oreja como a Dale Vine, ¿no? O sea, no pasa de un jaloncito de greña, ya sabes, de que espérame. Sí, espérame aquí. O el collar, ¿no? De que te lo... Sí. Ah, bueno, sí, no pasa también de que siempre, regálame ya, pues. No, ya tiene en su casa un montón. Así. Sí, sí, no, ya regalar. Te pones el que vas a regalar. Sí, oye, Eleazar, y con todo lo que estabas diciendo hace ratito que escuché allá afuera de tu próximo disco, ya sé que no vamos a volver a los productores porque todavía se no, pajarito. Pero, ¿acaso va a tener como alguna influencia musical de lo que Eleazar en la vida real, lo que tú escuchas? ¿Tú escuchas pop, Eleazar? Yo escuché que lo vas a hacer pop. Supuesto. ¿Tú escuchas pop? Sí, yo soy un popero de corazón, me encanta el pop. Un ejemplo de tu pop, porque hay una gran gama. ¿Cuál es tu pop que te gusta? Pues, es que me gusta todo el tipo de pop, ¿no? Justin Timberlake creo que es un gran exponente. Bueno, sí. Es un gran, gran, gran exponente. Son pajarito. Aquí en México también se hace gran pop, o sea, no creo que tenga nada que ver el país, ¿no? El país, claro. Sí, no. Se hace muy buen pop en todos lados. Digo, menciono a Timberlake porque es uno de mis cantantes favoritos. También cuál. Pero más o menos sobre eso. Y me gusta mucho y obviamente, claro, que el disco que grabe tendrá mi influencia musical, claro. ¿No? Y lo que a mí me gusta escuchar. Todos queremos escuchar. Ya queremos y también hay, y lo que pasa es que sí... tendrá también colaboraciones, de hecho voy a trabajar con dos artistas amigos míos. Qué bueno. Voy a estar ahí con duetos, no puedo decirlo. Pero además también voy a experimentar voy a experimentar con un ritmo que igual y no es tanto un ritmo que yo haya expuesto hasta ahorita o que yo haya cantado, pero quiero probar para ver qué pasa. Y entonces ahí en un dueto, se podrá ver ahí algo. Seguramente viniendo de tus manos va a ser todo un éxito. Vamos a escuchar Wonderland, ¿les parece? Vamos con este video y regresamos así aquí. Aquí a hacer con Eleazar. Click. Eso no tiene nada. No, lo que es que la barba, claro. Yo creo que me quito esto. Gracias por siempre hacernos las más felices. Ay, lo mismo. Pues, ¿qué haces, Eleazar? Eleazar, lindo. Qué bonito. Eso es un secreto. Qué padre. Oye, sí, me comentabas lo de la barba. ¿Y es verdad? Y sí. Qué bueno que sí, está bueno, de moda la barba. Yo realmente sí cambio mucho cuando estoy rasurado completamente. Camaleón. Me veo muy, 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 muy chiquito. Sí. Muy. Sí, la barba te hace ver muy chiquito. Yo creo que a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo cuando trae barba, cuando trae barba, es como que te ves sí, te muy cambia. Diferente, ¿no? Sí, claro. Pareces a veces hasta otra persona. No, ajá, y algo como, un dato como curioso. Redondo. Chistoso. Yo a mi novio, él puede o no puede tener barba. Y yo le digo, amor, déjate la barba. Entonces se la deja, pero cuando nos peleamos se la quita.
Ándale. Por castigarme, se la quita. Así aparece con su, así sin barba. ¿Y cómo se ve Michelle? Horrible. Bueno, creo que a las no, chavas. No lo hagan. Creo que a las chavas en sí creo que nos les gusta más con barba. Muy sí. bien, con barba. Sí, y los lampiños. Sí. Y los lampiños ya nos pegamos. ¡Y el pajarito! ¡El pajarito! Oye, David, ya sabes que eres parte de este programa y que si no apareces un ratito me van a ir. ¡Ya, venga! Un saludo, porque te lo juro que en Twitter. ¡Ah, sí, lo amo! Y David, un saludo nada más para todas esas. La verdad quiero decirles que Dave es lo máximo, es una gran persona, sí. Le tengo muchísimo cariño y la verdad es, Dave. Yeah, ¡bravo, bravo, Dave! ¡Te queremos! Ahora sí que no eres el único, todos lo queremos de aquí. ¿Eh? No. Oye, Eleazar, hablando de niños, ¿qué tal la experiencia? Pásale, papá. ¿Qué tal la experiencia? En los Roller Gómez, ¿no? Cuando empezaste con tus hermanos. Quiero platicarles que este grupo estaba conformado de puros hermanos. Éramos los cuatro hermanos. Y esa fue una etapa de nuestra vida muy, muy divertida. Padre. Muy padre. Hicimos conciertos, fuimos por todos lados a cantar. Nos divertíamos mucho con la música. Y bueno, ahí fue cuando empezó realmente mi etapa musical. Yo tenía exactamente 11 años cuando empezó la agrupación, sí. y de ahí salió de que también me empezó a gustar también muchísimo la música. ¿Ves? Sí, está padre, y aparte con tus hermanos, ¿no? O sea, como todos. Sí, ahí. Claro, ¿no? ¿Estilo Jonas? ¿Ah, sí? Pues éramos cuatro, éramos tres hombres y una mujer. Soraya. Y la verdad era padrísimo, ¿no? Imagínate, tú sabes cómo te das sí, con todos los hermanos. Ahora imagínate arriba de un escenario, no, pues era una locura. Ahí fuera están buscando que según un comercial, te solicite un set, no has hecho nada. ¡Ay, Dios mío! Ese fue mi primer comercial. Que todavía tienes que pagarlo, algo así. Todavía lo debes, todavía se debe, señor. No, en mi primer comercial, me acuerdo, eso es una anécdota muy chistosa que pasó. En el primer comercial que, porque aparte yo llevaba haciendo muchos castings y no me quedaba, ¿no? O sea, a castings y pues no nos quedamos. Y en el primero que me quedé, fue un comercial de una marca que no voy a decir, obviamente. A menos de que, mira, no vamos a meter ahorita el gol, pero me acuerdo muchísimo que tenía yo más o menos que tendría 3, 4 años. Sí. Y y se acercó conmigo una persona de la producción y me dijo, mira, si tú tiras todo ese mueble que está ahí, te doy 5,000 pesos. En esa época que eran los... No, no, no. Y yo, pues sí, claro. ¡Bum! Lo tiro. Y era todo el set de grabación donde íbamos a grabar. Pues era donde, o sea, llevaban toda la mañana preparando el set y todo. ¿No? Y yo, ¿y tus 5,000 pesos? Ay, ¿y si te los dieron? Pero lo bueno es que ni me regañaron, eso sí. No, ¿sabes qué? Cuando me comentaron que iba a generar el programa, lo primero que hice fue pues hacer mi tarea. Y me conseguí con una foto de Men Health. ¿Lo dije bien? Sí. Qué bueno. De Men Health. ¿Qué onda? Cuéntame. Esa fue la última portada que acabo de hacer. Ajá, ahorita. Padre. Muy padre. Nos preparamos físicamente para hacer la portada y para estar para estar ahora sí que en forma. Sí. Digo, siempre me ha gustado, la verdad, siempre yo, si algo que puedo recomendar a toda la gente que conozco, es que hagan deporte, ¿no? O sea, hacer deporte, hacer ejercicio, mantenerte sano, y ni siquiera es una cuestión de vanidad, esto no tiene nada que ver con la vanidad, esto tiene que ver exacta y directamente con la salud, ¿no? Sí, claro. Creo que si eres una persona que haces deporte y te mantienes saludable, pues vas a tener un... ¿Tú qué deporte practicas? Yo debería, ¿eh? A mí, fíjate que a mí me encanta el soccer. Juego todos los domingos fútbol soccer. Sí, pero el soccer no se aparta el abdomen. No. Y fíjate que, mira, me encanta a mí lo que es jugar fútbol soccer y nadar. Es buenísimo. Nadar sí, todo. Y de hecho, nadar, si tienen la oportunidad o algún lugar donde puedan nadar, sí, es uno de los ejercicios más completos, te da muchísimo. Y sí, también me gusta ir al gimnasio, aunque no soy tanto como de pesas y esas cosas. A mí me aburre un poquito. Creo que también es bueno, pero tampoco abusar, ¿no? O sea, simplemente hacerlo por estar, como vuelvo a platicar, saludable, ¿no? Obviamente. Sí, no, por estar haciendo pláticas en el gimnasio. Sí, claro, que ya es lo clásico, ¿no? Que vas al gimnasio y nunca te dejan hacer nada, ¿no? Así que, oye, ¿cómo has estado? Oye, selfie aquí en el gimnasio. Sí, no. Para que te quiera saludar de besito y está sudada así de todo el día.
hola. No, 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 sí pasa. No, sí, claro. Entonces no vas al gym, no, no, prefieres más sí, bien. Sí, no, 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 claro, claro, sí, claro, que voy a, claro que voy al gym. Pero claro, no es estilo de que estás enfrascado en el gym, sino. Pues por lo menos diario sí se debe de ir, ¿no? Creo que. Sí, de lunes a sábado, de lunes a viernes. Claro, ¿no? O sea, a lo que me refiero con no, no, no matar, sino que luego hay gente que se obsesiona ya demasiado, sí, y, claro, y de repente ya pierden como la noción de ya, ya ni se ven, ya, ya no más. Y no, ya ni es divertido, ¿no? Ir, sino que ya es como una obligación y eso no, sí, está. Sí, oye, claro. Y ahorita que estás en la novela, ¿sí te da tiempo de hacer todo? Está cañón. Yo, una buena pregunta. Yo siempre, mira, yo siempre he dicho. Una buena pregunta. Yo siempre he dicho que siempre hay tiempo para todo. No, o sea, luego de repente hay algún, cuando te llegan a decir, ay, no, es que no tengo, mentira, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo, para tu pareja, si es que tienes pareja, para tu familia, para los amigos, obviamente, claro que es un trabajo. Pero un poquito difícil a veces, ¿no? Claro, requiere mucho del tiempo de una persona, ¿no? Y de organizarse. Pero si te organizas. Sí. No sé, qué los fines lindo, de semana. Como dice la canción. Ah, iba a decir una tontería. Si no, podemos todo. Podemos todo. Esa es buena, esa es buena. Podemos todos. ¿Qué pensaron? No, es la original que la de... A mí me gustó más la que hicimos ahorita aquí. Estaba más bonita. Ay, Dios mío. En serio, Rado TV, en tiempos de calor estamos que nos derretimos. No, no, no. O sea, yo estoy. No nos paguen, pero poco a nadie. Bueno, pero está padre porque así es como un clima más como playero, entonces sí, podemos sentir que no hemos regresado de Semana Santa. Como vengo bronceado, ya me siento. Yo ya. Digo, ¿cuál le dices ahí a los invitados hombres? Así que te dicen, vengan. Ay, si quieres, quítate la camisa. Sí. No, ah, perfecto. Claro. Ay. Pues mira, camisa. Si estuviera calor, lo haría, pero la verdad es que no, no siento ay, mucho calor. Gracias, sí, gracias. Luciana, ya no. Dale un suéter al muchacho. Para que se ponga. A ver, tus redes, porfa, para que todos te sigan. Sí. Ok, en Twitter estoy como EleazarGomez33, okay. Ahí me pueden seguir, pueden escribirme, yo estoy muy al pendiente todo el tiempo de esta red social, porque creo que es importante mantenerme como al pendiente con toda la gente, y en Instagram estoy como EleazarGomez333, o sea, okay, igualito como en Twitter, tres, solo con tres más, exactamente. Ok, Lucy. Y el mío es Luciana, con doble C, H. Muy fácil, con en Instagram. Por favor. Síganme en Instagram, que no tengo como... Ay, eso es lo que... Ok, y también... bueno, de Muchacha Italiana. Sí, sí, quiero pasarles el Twitter de Muchacha Italiana Viene a Casarse. Es Mivac_oficial, para que sigan, sí, esa cuenta. Hay muchas sorpresas, siempre hay como muchas fotos como inéditas, adelantos. Sí, me encanta. Está padre, ¿no? Sí, 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 está y padre. Es muy padre, sí, sigan la cuenta. También sigan, digo, no los voy a decir todos, pero también es padrísimo que sigan a los personajes de la telenovela, ya que no somos nosotros, sí, pero, o sea, de alguna manera tienen que ver todo con nosotros, ¿no? Porque claro, es lo que el personaje está viviendo la historia, durante, ¿no?, la historia, o sea, y es muy padre. ¿Hay un Twitter de Benito Segura? Sí, es, sí, sí es. Ah, ¿cómo está? Perdón, es @BenBienSegura. @BenBienSegura. Ahí échenle con todo ese. Y Muchacha_italiana en Instagram también. En Instagram también. Sí, Muchacha_italiana, eso es en Instagram. Lo vamos a tener ahí, lo vamos a aparecer en pantalla, no se preocupen. Aquí no hace calor, ¿eh? No, casi no. Kay Díaz O en Twitter y Kay Díaz _O en Instagram. Instagram, mi inglés es una chingonería. El mío es soymarcogón, así Gón de González. Y ya me pueden seguir como @soy_RafaDíaz. Todos son. Oigan, chavos, pero sí son. Oye, nos organizamos, no somos todos. Oye, estoy bailando por un sueño. Yo te veía bailando, sí, bárbaro. Fue una experiencia padrísima, la verdad me gustó muchísimo que me invitaran. Tuve una pequeña lesión ahí, bueno, pequeña, ¿no? Fue una gran lesión la que tuve, la que sufrí ahí en el concurso, pero me encantó, digo, no soy el gran bailarín que el mundo está esperando, pero creo que lo que se me hacía padre era poder ayudar a alguien más a cumplir un sueño. ¿Cuál era el sueño? Creo era que eso era algo muy bonito. ¿Cuál era el tuyo? El sueño de Lorena era reconstruir el negocio de su papá que se había por cuestiones, pues ahora sí que frenado y ya no habían podido seguir con ese proceso, ¿no? Okay. Aunque yo, de hecho, a Lorena la sigo todavía viendo, está todavía en concursos de baile, le quiero mandar un beso a Lorenita. Lorena. Y a toda su familia, a toda su familia también. Qué bonito. Y lo veía ahí bailando. Y oye, todo. Y el ejercicio que haces también al bailar, porque te necesitas muchísimo. Y muchas horas de ensayo, sí, ¿no? Sí, la verdad es, el baile es una disciplina fuertísima, la verdad.
admiro muchísimo a todos los que la practican. Yo tengo que agarrar una clase. Sí, yo creo que de aquí todos a las clases. No, de aquí ya saliendo. De aquí todos a un ventilador. Sí. Al hielo encima. Oye, Lisa, yo desde que entré me quedé viendo tu peinado, dije, ¿cómo se lo hacen? ¿Te lo haces tú o te lo hacen ahí en el... Si quiere copiar, Televisa. No te veas. Sí, yo nunca me peino. Por cierto, ¿sabes cuál es mi secreto? Vale, yo nunca me peino. A mí siempre me dicen, oye, ¿cómo te peinaste hoy? No, lo ves que no me peiné. Oye, chicos, cuando se quieran peinar, pueden ir a la estética el oficial del Click con K, que es exclusive, queda en... Ya te voy a decir dónde queda. Tiene estética y todo, pues obviamente. Sí, está en la colonia Nápoles. Y pues la, quien nos consiente la está justamente en la calle de Dakota 287, local D. Así que si quieren ponerse ese peinado o este peinado. Este creo que no. Ese es muy... Sí, está padre. De Eleazar. Pues pueden ir ahí a Exclusive. Y antes de que nos hacemos, cabina, vamos a despedir. Sí, por favor. Caluroso y buen programa. Eleazar, la verdad, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por invitarme a este programa. Lo disfruto mucho, me divertí muchísimo. A toda la gente que escucha Radio TV, quiero mandarles un beso muy grande. No se pierdan este programa, siempre es muy divertido, es muy padre. Estamos muy locos todos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un sindicato para que nos pongan aire acondicionado. Por favor. Y ahora sí, váyanse a dormir, muchachos. Ya vamos a dormir, que son las 12 de la noche. Eso. Adiós. Saludos. No, a dormir o de fiesta, ustedes deciden. Ustedes deciden. Yo de fiesta. 3tv.mx presentó